هذا الحل يعني يبقى في يد يعني السلطات الإسبانية كما هو يعني السلطات مثلا الفرنسية والهولندية والألمانية وغير ذلك من الدول الأوروبية هي التي حلت يعني للجالية المسلمة التي تتواجد في أراضيها يعني أعطت لهم الرخص يعني للجمعيات الإسلامية وأماكن العبادة فكذلك هنا يعني الحل النهائي يعني أولا وآخرا يبقى في يد السلطات يعني الإسبانية. Una parte importante de los creyentes de esta religión aplica unos criterios que en muchas ocasiones son contrarios a los valores que tenemos en España y que tenemos en Occidente, valores tan importantes como el derecho de igualdad entre hombre o mujer o los derechos de las niñas. Por tanto, yo, respetando la libertad religiosa de todo el mundo, si se cumplen las ordenanzas, si se cumplen las leyes, cualquier colectividad religiosa puede coger un local y llevar a cabo las prácticas con su dinero, pero que un ayuntamiento, que el Estado, la Generalitat, tenga que pagar o ayudar a subvencionarse, totalmente contrario. Vamos a ver, así sentamos así de esta manera. Minuti al día. Se non ci vuole finire. Non vi tiro. Il viernes con il viernes. Sabato. Lui ha cosa di soldi. Es evidente que en Badalona la comunidad musulmana no ha resolvido todavía sus necesidades de culto y el ejercicio de su derecho a culto. Pero afortunadamente estamos trabajando con ellos en el sentido de que ellos entienden que la gente en Badalona, delante de un fenómeno de inmigración muy reciente y muy potente que ha habido, reacciona con extrañeza y creo que están haciendo un esfuerzo de pedagogía importante para darse a conocer entre los vecinos, etcétera, y eso seguro que en su día va a facilitar mucho más la apertura y el derecho a culto de estas comunidades. Me parece muy bien, yo la verdad es que no he tenido ningún tipo de problema con ellos, llevo viviendo aquí 5 años y son gente normal y corriente, o sea, yo bajo, subo, ellos entran a su mezquita y la verdad es que es un trato cordial. Con el resto de vecinos supongo que también porque yo en estos años nunca he escuchado ningún tipo de queja contra ellos. Por la mezquita considero que sí que tendrían que tener un sitio igual que nosotros tenemos nuestras iglesias, pues ellos tendrían que tener un sitio donde poder concentrarse para rezar. Y el que no lo entienda, pues supongo que es que no tiene muy arraigada su religión. احنا المسلمين بدلونا ما عندناش لا مسكيتة ولا واحدة المركز
الثقافي باش ينقاو العربيه او النساء نجمع مع بعضنا ونقاو القرآن ونشوف الديانه الاسلاميه. في النهايه حنا في بدلنا ما عندنا حتى شي حاجه.